Lucas Alario, the man with a nose for goal, nickname El Pipa, the Pipe. Sí, era muy buen ganador y mal perdedor, no me gustaba. He grew up in the sparsely populated north of Argentina, along with his brothers. Y era a cara de perro el partido. So how did little Lucas become a big star? Coaching legend César Luis Menotti says he's Argentina's second best player, behind only Leo Messi. Cuando estamos, mete un gol, nos abrazamos, gritamos, por ahí caen algunas lágrimas, un poco de todo. Alario's career has taken him from Argentina to Germany with Bayer Leverkusen. Por ahí laburábamos con mi viejo, con mi otro hermano y a la tardecita, así cuando quedaba una horita de sol, siempre buscábamos la pelota, armábamos un 2 contra 2, 3 contra 3. Y que se bancaba lo que sea, porque nosotros éramos todos grandes y él siempre fue el más chico de los jugadores. Y era a cara de perro el partido y él se bancaba, le dábamos nosotros y él se la bancaba. Eso es lo que tuvo siempre, se bancaba lo que sea. Sí, era muy buen ganador y mal perdedor, no me gustaba a perder a nada, pero creo que eso no está bien. Llorando, puteando, no sé, siempre tenía algo. The crest of San Lorenzo de Tostado, his first club. The small stadium is the pride of the community and just a stone's throw away from his parents' plot of land. The turf wasn't much better here. But for little Lucas, it was the start of a dream. Club president Omar Acosta still has fond memories of the local hero's modest beginnings. Lucas Alario para el Club San Lorenzo Tostado es algo muy importante. Nosotros a muy pocos días de cumplir los 100 años, realmente para nosotros un hecho muy importante. Y fundamentalmente por hechos que han ocurrido con él a través del fútbol infantil y de allí en más ir creciendo. Lucas Alario is nicknamed El Pipa, the Pipe. It's a reference to his big nose. Slowly but surely, it developed another meaning. Alario has developed into a lethal finisher. He has a real nose for goal. La verdad es que fue siempre un muy buen compañero dentro y fuera de la cancha. Éramos los dos delanteros, así que siempre nos pusimos de acuerdo, creo, y nos llevamos bien. Así que fue una experiencia muy linda. Y verlo hoy donde está, creo que me llena de orgullo, tanto a mí como a toda la gente de Tostado, y también, obviamente, que inspira a seguir adelante a los chicos que recién están iniciando. A todos le gusta hacer goles, es una sensación muy linda cuando uno convierte un gol. Pero nada, como te he dicho, siempre he jugado de delantero, ¿no? A lo mejor cuando era muy pequeño no he jugado de centro delantero, como todo chico, jugaba de todo lado. Lucas outgrew Tostado, his next stop, Santa Fe, the region's capital, a big step up from his sleepy hometown.
Santa Fe is a big city with 500,000 inhabitants. For the country boy, it was a culture shock. But he was determined to pursue his dream of becoming a professional football player. Nosotros, yo conociéndolo bien, él se basa mucho en su perseverancia. Él no tuvo una carrera, así como muchos dicen, fácil dentro del fútbol. Él vino acá ya de grande, a los 17 años, cuando en Colón por ahí tenemos chicos que vienen a los 7 o a los 8, él ya vino más grande. Entonces tuvo que hacer todo más rápido, no fue una formación tranquila. It was a different world for Alario. Atlético Colón play in Argentina's top tier. And at their academy's boarding school, the environment was highly competitive. Each and every one of the boys is hoping to turn professional. The most important things are self-discipline and perseverance. Lo que tiene es que nunca se entrega. Él tiene mucha fe, muy creyente. Le gusta ser muy cumplidor. Uno puede ser gran atleta, gran jugador, pero si de cabeza es muy, ¿cómo puedo decirte? Es muy débil, creo que en el momento cuando le lleguen momentos malos, porque creo que el fútbol tiene más momentos malos que buenos. Para crecer es que los jóvenes entrenen en el mismo lugar donde entrena la primera división, pero que sepan que para llegar a primera división, digamos, tienen que llegar a este lado del predio. Ellos entrenan de un lado, están los vestuarios, y del otro lado entrena la primera división. Entonces se deben esforzar mucho para pasar de lado. For Lucas Alario, the boarding school was a real test. Every day it was the same routine. Train, eat, sleep, repeat. He was always homesick. Me lo he preguntado a mí mismo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy con mi familia? But his desire trumped the feelings of homesickness. In Colón, he got his big break. Alario was one of just a few players that made it into the first team. There, he led the line as a striker, becoming a fan favorite. When the club was relegated, he became even more important. In 2014, his goal from the penalty spot took the final game to extra time, and Colón secured promotion, something the locals will never forget. To this day, people still talk about that fateful goal. Un chico que explotó de golpe, yo decimos mucho en base a la necesidad, porque fue un año que Colón la pasó muy mal económicamente y aparecieron muchos pibes que se destacaron, en el cual el que más se destacó y el que más se estiró en el tiempo fue Lucas Alario. Nowadays, the little fighter with the big nose is a star in Germany, plying his trade for Bayer Leverkusen. He talks to his parents, Abel and Monica, every day. He lives 11,000 kilometers away, but when he plays, they feel close to him. Bueno, me alegro. Lo miro aquí, me siento antes que empiece el partido y lo veo y emocionado también. Y cuando estamos, mete un gol, nos abrazamos, gritamos, por ahí caen algunas lágrimas, un poco de todo. Porque a la distancia que está él, y ver lo que hace, para cómo yo soy medio flojo, medio sensible soy. Enseguida nomás me emociono. Llorábamos, venía acá las vecinas a abrazarme, me felicitábamos, llorábamos todo, pero de alegría, ¿no? Sí. Their son is a star player who's successful and much loved. A fairy tale.
Lucas Alario has already achieved a lot. He won the Copa Libertadores with River Plate, but he wants more. Y yo creo que todavía no encontró su techo, creo que va a jugar, va a seguir en las grandes ligas por mucho tiempo más. Ojalá pueda volver a la selección porque me parece que es un jugador ideal para la selección argentina, así que le deseo lo mejor, como te dije al principio, creo que tiene todas las condiciones para seguir triunfando en el fútbol mundial y creo que se lo merece por la gran persona que es. Sí, obvio, creo que como todo jugador sueña con primero tratar de jugar en su selección. Yo tuve la oportunidad de ir a algo único, es un sueño y nada, creo que jugar un mundial con representando al país de uno sería algo inolvidable. Winning the World Cup with the Albiceleste would be the icing on the cake, side by side with Leo Messi. Lucas El Pipa Alario, the man with the nose for goal.